arqueólogos, puede ser de la edad del bronce y le calculan que se formase como hace 13.000 años. Y que la cueva se forma del valle, entrando el agua del valle hacia adentro. Lo normal en las cuevas es que sea al contrario, que salga el agua hacia el valle. Bueno, después, documentalmente, pues decir que la cueva de maduración la descubre un vecino del pueblo en 1936 y comienza a madurar los quesos en ella. Anterior, en las cuevas ya se maduraba y podemos ver por documentación que el pueblo tiene como en la ordenanza de 1739 nos dice en uno de sus capítulos que cada vecino llevará cada año una tabla de haya a la cueva, en ese caso concreto en la cueva de Truea habla. Y después tenemos constancia documental por el Diccionario Geográfico Estadístico Madó, en el cual en 1850 nos dice que entre las producciones que Vejes tiene, nos habla de quesos y mantequilla en grandes cantidades. Ya posterior también los hermanos Alvarado, en 1911, pues dan fe de cómo hablan con vecinos del pueblo y cómo lo elaboran, que es similar a o igual que en Cabrales y en la parte de Valdeón, o sea que todos trabajan con quesos azules en esa época de 1911. Y que ellos mismos dicen que supera la calidad al mejor Roquefort. Eso es un poco así la documentación que...